treat me like a criminal, just a shadow on the wall. Me vine ya para aquí, para Pontevedra, para el centro de alto rendimiento y participé con la selección española en dos campeonatos del mundo. Espero poder hacer alguna vez más. Mi objetivo a corto plazo es participar en el campeonato del mundo que se va a celebrar en Sevilla este año y en un futuro no muy lejano participar en una olimpiada. We'll be right back.
want to know is. Cando elas van mundial e se encontran coas nórdicas,
parece que siempre como un poco acomplejada, que dice, bueno, ¿qué voy a hacer contra esta, no? Una muchacha con mejor, una nórdica que ven una muchacha descalza, 1,80 m, 1,85 m, con cualquier facilidad, suma facilidad, que una muchacha no se quita, 1,72 m, descalzo, que como vivimos, 1,73 m, solo podía tener atención. Claro, esto, si hubiera un número de fichas como hay en el fútbol, se sacarían también. Pero ten en cuenta que las fichas de remo son relativamente muy pocas, es un deporte muy minoritario. Este país, este sí que es una crítica que hay que hacer. Este país históricamente vive de espaldas a mar, a pesar de que es prácticamente una isla. Somos una isla, un local, rodeado de más poblados, pero es un país que ya históricamente vive siempre de espaldas a mar. Creo que sigue viviendo de espaldas a mar, ahora prestado un poco más de atención a los portugueses, pero no llegamos ni siquiera al 25% de la importancia que tiene el deporte náutico en otros países con mucha traducción de mar. No sé, está el caso de Dinamarca, Holanda, Reino Unido, países nórdicos en general. No sé, bueno, es una situación. No, el problema que tienes para que no se haya resultado tan es que como cultura deportiva o hemos estado falta de apoyo en función. No, deportes, volvo a decir más. Fijaros, ven que esto es una teoría que yo sosteño al rastro. Es más adecuado. Estoy convencidísimo. Fijaros, esto sí que es una cuestión que debéis de analizar. Cuando proceda a la universidad, no sé, grupos. A veces, el dinero es básico. Ya me acabo de comentar aquí. La parte económica importa. Pero la forma de trabajar es muy importante también. Si somos capaces de combinar las dos, tenemos éxito seguro. Ahora, si no somos capaces de combinar las dos, a base de dinero solo no podemos remediar. Es un rico punto. Yo particularmente creo que la forma de que este país pueda destacar, no solo en el mundo de remo, sino en otros deportes, sería, así, muy resumida y así como muy topado, por andar por la casa. Que en los colegios, en los institutos, en la enseñanza incluso primaria, en edades tempranas, cuando pactan a peces con 10 años, 11 años, a querer ya ellos participar en algún tipo de deporte, creo que era básico, por lo menos a nivel de Galicia, que creo que tenemos competencias, si luego quieren copiar a nivel nacional, pues copian. Unos comités formados por profesor de educación física, incluso un antropólogo o antropólogos, incluso con psicólogos, ir a hacer unas visitas anuales, pienso que una o dos, pero bueno, no es cuestión de tiempo, para ahí formar unos equipos, que pasen por los centros y tienen actitud de visitarse de la noche. Obviamente, como una democracia, tú no le puedes obligar a un papá de una paría que falla este deporte, pero tú sí que le puedes indicar, ese comité le puede indicar. Mira, tú hay una serie de deportes que nunca vas a ser nada. No te podemos decir que vas a ser un fenómeno de este. Tres características para destacar. Después van a entender de qué trabajo y todo. Ahora, porque sí que puedes ir de antemano, donde no vas a ser nunca nada. Porque hay chavales que simplemente van a una mera hallada y puedes decir, mira, ¿no? Tú, porque claro, ese equipo, y pronto en el rojo, talla los países, dirás que has visto los países. Mira, aquí tengo que decir que los cojones para ser un chaval de mal teófilo. ¿A qué te dedicas? No, hay que un juego de fútbol, típico, o algo más. No, creo que el fútbol no tiene nada que rascar, probablemente. Pero como más seguro que tú, no deporte que tú puedes destacar, pues tú has conducido en este. Entonces, orientar. O muchacho, o muchacha, a un deporte donde él puede triunfar realmente. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Corremos un muchacho en fútbol que mide 1,90 m, con unas características musculares acojonantes, es que en fútbol no va a salir de tercera regional como mucho, lo cual significa los 20 años de xalo, o 20 años ya, bueno, nunca más fútbol, porque ya pegamos a patada a los pies. El fútbol cabe todo el mundo, ¿no? Eso es donde hay cantidad de categorías. Hasta ahí aficionados de todo tipo, tercera regional, segunda regional, primera regional, cálculo. Y resulta que estás ahí malgastando, o de alguna manera,
un lujo que nos podemos permitir, un tío con 1,90 m, unhas características para rima cojonantes, musculares, tal, xogando fútbol, que vai botar con 8 anos a realle pasada un balón, como pouco. A torcer o cancho do balón e pouco máis. Poño este ejemplo e outros habitantes. Es decir, teño chavales aquí en remo que non son as actitudes deles para a dentro de remo. Se fóramos capaces de orientar xa na educación primaria o chaval no deporte como unha parte máis da súa formación, resulta que podíamos encontrar nun plazo moi prudencial de tempo que probablemente eu penso que non pasaría de 12 a 15 anos a poder chegar a ser unha potencia no deporte mundial en base ao nivel de vida que ten este país como tal e ao número de habitantes. This station, Dal, Boring Dal. Digamos entón que ao proceso para chegar aquí é de propia vontade do clube, non? Non é a federación, tamén é un proceso, un programa de detección de talento, así, iso non é o propio clube que manda aqueles que destacan. Sí, sobre todo fai anos, cando estaba unha entrenadora Dolores, unha búlgara. Ahora xa penso que cando estuvo Valentín Sarchicián, que era humano, que xa el buscaba máis, fijaba, se foi polos clubes. Pero Dolores non. Pero bueno, seguía sendo unha iniciativa dun adestrador, non era a nivel de institución como federación, no. Era por voluntade dele que quería ser un mellor para aquí, nada máis. Sí. De todas formas, cualquier club pode presentar
cualquier remero que crea que pueda venir, pues sí. Las pruebas las puede hacer. Y a lo de vuestro proceso de formación como remero, ¿encontraste algún obstáculo, digamos, aparte del material y todo eso, instalaciones familiar o de amistades, o incluso como por ser, tener una condición de ser mujer, a lo mejor pues decía, no, no agarremos, que eso es para hombres? Sí, o sea, bueno, eso es coitado, siempre hay obstáculos. Siempre, tanto como estudios, como que tienes tus amigos en casa y que no puedes estar con ellos, como tu familia. Es que es continuamente obstáculos, continuo. Como que no tienes tiempo para estudiar. Es que. Sí, es que hay muchos. Y a vosotros os llegaban a discriminar, ¿eh? Ah, ¿no sabéis si tenéis un entrenador que, por ser mujer o alguna situación, alguna regata? Si hasta Dolores, es que ahí entramos en el tema machismo. Sí. Hasta Dolores era machista. Siempre los botes mejores para los tíos, siempre para mí está mejor para los tíos, siempre más atención para los tíos, sí, que no. Verdad, y es verdad, ¿eh? Y el rumano, Valentín, bueno, Valentín ya miraba más, quizá, también era un poco así, tiraba más por los tíos, pero también miraba si tal era mejor que tal, ¿sabes? Como una especie de escala. Pero con Dolores no, con Dolores siempre fue. Sí, es un poquito machismo. Sí. ¿Esos estudios se notaban también o más o menos se hizo una línea? Una baixada. Sí, porque aquí el nivel era más bajo que... Aquí, claro, aquí nos ayudaban un poco más al ser ya un centro de deportistas, pues nos ayudaban un poco más. O sea, nos exigían un poco menos como un instituto. Se notaban a vosotros. Pero no mayorías notas, baixías notas, porque también te ibas para una residencia, estás acostumbrado a estudiar en la casa. Estudias tú solo, pero aquí tienes los compañeros de habitación, estudiamos todo junto, entonces siempre tienes más a hablar, a perder el tiempo. Aún así, yo creo que el tiempo de estudio no es suficiente como para sacar buenas notas. Hombre, no sé, en primer lugar sí, puede ser, pero después en COU, por ejemplo, ya no. En COU pasa algo bastante mal. ¿Que deberías tener más horas de estudio en el centro? Sí. ¿O en detrimento de las horas de entreno o, no. O las horas que a lo mejor tienes libres por horas de estudio alguna nada más? No, yo no digo, o sea, es que se quite hora de entreno, pero que la hora que hay, hora y media que hay, que no es suficiente. Porque entre que haces, es que solo tienes ese tiempo ahí al día, y entre que haces los deberes que tienes que hacer y repasar lo del día que hiciste en clase, no te da tiempo a estudiar el examen que tienes dentro de lo que sea. De instalaciones ahí del centro de entrenar, que si están bien o tienen alguna carencia, si están bien, pero está claro, material normal. Si gastas, el único problema que hay son los bordes, que no tenemos, somos muy decentes, pocos bordes, por ejemplo. Hay gente boa que sale en botes malos, para que la gente nueva salga en botes buenos. Yo pienso que la Xunta debería invertir más en las federaciones, porque si quieren pedir resultados, como pasó en las Olimpiadas, tienen que invertir. Normal, porque estamos entrando en botes que no competimos con ellos, que no son de competición, entonces es muy diferente, un bote de competición y un bote de entrenamiento. Y luego también el río, que está todo lleno de curvas y todo. Hombre, no vamos a derechar, eso está clarísimo. Pero hay muchísima diferencia entre entrenar viendo para atrás todos, o sea, cada cinco paras tener que ver para atrás, que ir y tener tu calle. Sí. Y, pero claro, como, sería es impresionante la diferencia. Una distancia larga fuera toda la red. Es que si tuviéramos, yo qué sé, 2 kilómetros seguidos y botes buenos y paras buenas, que sería muy diferente los resultados de este centro. Yo pienso que también más controles médicos, que estudie más a fisiología de cada remero, como yo pienso que no todos los remeros somos iguales, que debería de haber un equipo médico ir controlando desde que ti empiezas. Pero equipo médico tienes, ¿no? Sí, pero no, bueno, agitado, ¿no? No, no muy agitado, solo hay un médico,
no remo non se especializa nada, no tengo idea. Que necesitades tamén profesionais do deporte que complementen a vosa profesión, ¿no? Claro. Sí, máis. Fisiólogos, médicos de deporte, traumatólogos, claro. Psicólogos, xente que controla a biomecánica, ¿no? Va a ver o seu movimento, a técnica dentro da agua, todo ese material. Máis adestradores tamén, porque somos moitas xentes e poucos adestradores. Para conseguir resultados, nos grandes equipos hai un adestrador por lote. E aquí somos moitísima xente, xente que non sabe remar, e temos un, dous adestradores e moi pouco, porque ti tes que ensinar a xente a remar, tes que ademais hai xente que xa sabe, que falta adestrador. E como veis as federaciones ao resto, comparando con as que podes observar, outras federaciones que sean de fuera e tal, veis que está bien ou que con outras? La verdad es que bueno, la federación gallega, a mi modo de las cosas, creo que tiene bastante que mediar además. No sé por qué motivo es, ni de quién es la culpa, ni nada, pero bueno, puede que sí se sepa, pero me cae. No, puede que sea lo deporte en general en Galicia. Sí, es que la situación tampoco es que es en Cataluña o Andalucía el deporte está bastante más organizado aquí. Sí, a modo de becas, por ejemplo, en Andalucía, si tú quedas campeón de España, tienes una beca. Te dan una beca que. Bueno, entonces, y si quedas en el primer mundial. Si quedas campeón de España, que son 300.000 pesetas. Bueno, si quedas campeón de España y aquí en Galicia quedas campeón de España, no te dan ni las gracias. O sea, no bueno, te dan ni la enhorabuena. No, también pone una excusa de que no estemos centro de tenificación. ¿Y eso? Hombre, de así. Ellos suelen poner esa excusa. Porque no, pero solo son 6 deportes. ¿Qué es realmente que el problema es de la SUD? Bueno, así que te dice algo de deporte o es de la propia federación. Porque supuestamente. No, no, no. Las dos en conjunto. Bueno, si la otra no. Una queda poco de dinero y otra que utiliza más. Sí, no, pero. Sí, bueno, sí. Lo que todos dicen, ¿no? Lo que todos dicen, ¿no? Por lo menos participar en una Olimpiada. Bueno, sí. Pero a veces también hay que ser un poco más realista, sí. Digamos que tú sientes de verdad que puedes llegar, podéis llegar a entrenar. Yo veo más. Yo voy más a por los mundiales, pero personalmente. Bueno, sí. A mí es un objetivo también. Sí, yo. O sea, yo también. No, en Olimpiada no pienso. La verdad es que no. Parece ya, sonará raro, ya lo sé, pero yo en Olimpiada no. Tienes la ilusión, como todo el mundo, pero. Tengo la ilusión, pero no. Como que no me acaba de llenar, ¿no? Yo prefiero ir al mundial, hacer lo mejor posible y. Cuando competís así un poquito de alto nivel, ¿notáis la diferencia de competir a alto nivel que cuando estabas en los inicios? Que. O sea, al menos. No tenés la responsabilidad de representar sí. Algo o así. Hombre, toda competición de alto nivel requiere tu concentración y tu el ir a lo que a dar lo máximo que puedas y quieras o no te exiges tú mismo el decir tengo que acabar y decir que no pude hacer nada más. Te exige mucho. Pero digamos en vuestro entorno, no ves con la selección, están los técnicos alrededor, si os meten. Bueno, sentís la presión. Te exigen dentro de lo que le puedan exigir a. O sea, no te van a exigir nunca más de lo que sepan que vas a dar. Es que os conocen bien, ¿no? Claro, ya te conocen, sabes que tú puedes andar en estos tiempos y te dicen que, joder, que aprietes y que intentes ir ahí. No, si no suelen exigir resultados, exigen que ti, una regata de eso. Y ya, como para acabar, estén motivados a seguir. Entonces, para conseguir esos objetivos que tengas en mente, ¿estén motivados o...? Yo por mi parte sí. Ahora, bueno, eso lo pienso, ahora, a lo mejor dentro de un mes me canso por cualquier motivo y digo que no, pero en principio sí. Mi objetivo es ir al mundial este año y hasta que no lo consiga, no para ver. Si no lo consigo, pues mira mala suerte, pero bueno, por intentarlo que no sea. Motivado sí, pero... Planteaste varias veces si merece la pena. También. Que ahora ya no me estás estudiando tercero de BUP, ya estás en la facultad, preparándote para lo que te vas a trabajar.
e xa empezas a pensar noutras cousas, do que vou vivir, do deporte, non. E cada vez é máis difícil seguir remando. Eu tamén estou motivado a seguir e a dar o máximo de mim, tanto en banco móvil como en banco fijo. Teño aí a miña meta que quero chegar, está aí vou arrasar. Tú, Paula? Estou motivada, sí. Sí, pero, hombre, claro, sí, tienes esa onda de si merece la pena o no. Hasta ahora, hombre, sí, merece la pena, pero siempre tienes que pensar también, yo qué sé, en tu futuro y ver por ti, no solo porque te presionen. ¿Dónde, cómo y por qué te hiciste entrenador? Yo remaba como muchos chavales de Amposta en mi club de casa y yo en primer lugar tenía ganas de ser veterinario, trabajar con animalitos y caballos, pero a medida que iba adentrándome dentro del mundo del deporte y sobre todo en el remo, pues me decanté para ser entrenador. Es decir, ya desde el primer momento mi idea era ser entrenador de remo. Toda la vida había hecho deporte, toda la vida he tenido muchos entrenadores buenos y veía en esta profesión una forma de aportar algo al deporte, a la sociedad y a mí mismo realizarme como profesional. ¿En tus comienzos tuviste problemas en alguno de esos estadios? ¿Como remero o como entrenador o...? Bueno, la verdad es que como remero empecé tarde, empecé a los 16 años, tarde comparado con otra gente, que normalmente empiezan a los 10, 12, 14 años, y no fueron muchas las dificultades, sí, aunque éramos un club pequeño, pero sí, pues bueno, el sufrimiento y el sacrificio, como tema de deporte de alto nivel, pues sí, evidentemente es mucho. Tienes que dejar de lado muchas cosas, te dedicas puramente al deporte y a los estudios y cuesta a veces, cuesta compaginar ambas cosas. Como entrenador luego, una vez ya empecé mis estudios en Línea de Barcelona, en cuarto, quinto ya empecé a entrenar un poco a chavales jóvenes en el club. Luego ya me hice el entrenador principal del club y los problemas son los típicos de un club pequeño. Conseguir el dinero y el material suficiente para ir a las competiciones, conseguir que la gente se motive, son problemáticas inherentes a un club pequeño de remo. Además, un club que no es profesional, es decir, como entrenador no puedes vivir de solamente o exclusivamente de remo, al menos en mi época. Hoy en día ya hay muchos clubs que sí. Y son etapas difíciles donde tú como entrenador tienes que hacer de todo. Tienes que hacer de no solamente de entrenador, preparador físico, sino también arreglar los barcos, llevar el remolque, hacer de niñera de los más pequeños, de psicólogo de los mayores. Es decir, es un cúmulo de muchas cosas que se te caen encima como entrenador. ¿Y qué títulos te acreditan como entrenador? Como entrenador, obviamente dicho, aparte de la licenciatura de INEF, tengo el título de entrenador nacional de remo, que actualmente es el mayor título que se puede sacar por parte de la Federación Española, que ahora mismo lo estamos cambiando. Es un título que no es que sea de los mejores títulos de entrenadores superiores o nacionales que hay en España, pero que como mínimo da unas bases de poder llevar a cabo tu labor como entrenador de remo. ¿Notas muchas diferencias entre tus comienzos y tu situación dentro de la federación? Sí, la verdad es que sí. Tanto en positivo como en negativo. En positivo se está profesionalizando la persona del entrenador de remo. Recuerdo que los primeros entrenadores de remo que empezaron a profesionalizarse fueron en los años 80, 84, 85. Hoy en día hay muchos clubs que ya empiezan a tener entrenadores profesionales,
muchos de ellos provienen de los inmersos, las carreras de ciencias de la actividad física y deporte. Y en mi caso, como miembro del equipo nacional, el cambio más drástico es que casi nunca estoy en casa. Siempre estoy viajando, siempre estoy con el equipo cuando va a competiciones internacionales. En este caso estoy aquí en Pontevedra. Y esta es tal vez la parte más negativa. Positivamente, pues sí, hay más medios, hay más seriedad en el trabajo. Cada día se reconoce más la figura del técnico, cosa que antes pues era cualquiera, que tenía ganas de ejercer un poco, tener a la gente motivada o un poco haciendo algún tipo de actividad, pues era entrenador. Es decir, era simplemente el que mantenía a la gente del club pues en actividad, sin grandes conocimientos del tema. Y hoy en día no, hoy en día hay realmente entrenadores profesionales que se preocupan de conocer más, que se sacan sus carreras de INEF, etcétera, etcétera. ¿Llegado a este punto de tu carrera, te encuentras satisfecho? Hombre, he recorrido un camino ascendente, podemos decirlo así. He pasado de ser entrenador de club a estar al frente del equipo juvenil junior y ahora mismo al frente de la Escuela Nacional de Entrenadores. Satisfecho sí, pero pensando de que todavía queda mucho camino por recorrer. Bien, el trabajo a nivel de federación, de entrenamientos, de captación de talentos, etcétera, ¿te parece adecuado teniendo en cuenta que los resultados que ha tenido la federación a nivel absoluto, aunque tú seas entrenador juvenil, quizás no sean los más adecuados a nivel internacional? Hombre, los resultados actuales, el equipo senior actual, son el reflejo de lo que se hizo hace 10, 15 o incluso 20 años. Es decir, el deporte de remo, como es un deporte donde la gente llega a su máximo rendimiento a los 26, 28 años, decimos, ahora estamos hablando, el equipo senior actual tiene una media, edad media de 27 años. Claro, cuando tenían 17 años, o 15, 16, cuando se realiza la captación de talentos, estamos hablando de más de una década. Pues hace una década no existía captación de talentos, hace una década no existían todavía los entrenadores que están hoy en día, ni los programas. Y nosotros, vistos los resultados de los últimos años, sobre todo después del 92 hacia aquí, se ha planteado en los años 95-96 de empezar con el tema de captación de talentos. Estamos hablando de unos programas relativamente jóvenes, los cuales, o los resultados de los cuales, esperamos verlos en los próximos 4, 5, 6 años. No son de momento inmediatos. Entonces no se puede comparar lo que estamos haciendo ahora, o lo que hemos hecho en los últimos 4 años, con los resultados senior que actualmente tenemos. Es decir, que no tiene relación una cosa con la otra. Evidentemente la federación se ha dado cuenta de los resultados, de los malos resultados de las últimas, o de los últimos años, y ha intentado poner remedio. El remedio mediante un cambio radical en la planificación de las categorías jóvenes. Como ya he dicho, hemos empezado con un tema de detección de talentos, que antes no existía. Fomentar sobre todo los equipos juveniles y senior B, que todavía estamos intentando ponerlo en marcha, digamos, sobre todo el tema de los centros de tecnificación con las categorías senior B, que todavía no está totalmente en funcionamiento tal como nosotros queremos. Y esperamos que todo este proceso se solidifique, que tenga realmente sus éxitos dentro de varios años, de 4, 5, 6 años. ¿Cómo crees que viene la gente de los clubes de la federación? ¿A nivel de estar preparada? ¿Tiene ilusión? Tenemos de todo. Tenemos gente de clubes pequeños que vienen muy bien preparados y tenemos gente de clubes grandes que vienen muy mal preparados y ya con poca motivación. Entonces, hay un poco de todo y creo que la clave está primero en la preparación de los técnicos,
que están al frente de dicho club, y un poco la política que quiere seguir el club. O sea, hay dos tipos de política. Una es simplemente hacer remo por hacer remo y tener, lo que hemos dicho antes, a la juventud un poco ocupada, y el otro tema es hacer remo para llevar a los jóvenes a lo más alto que sean capaces de llegar. Entonces, según el técnico que transmita estos valores en el club, pues la gente viene de una forma o de otra. Hay técnicos que trabajan mucho el tema técnico, hay otros que no, que pasan más del tema técnico y meten mucho físico, y viene muy desigual. Sí, la gente joven, sobre todo en el equipo juvenil, llega muy desigual. ¿Cómo ves, digamos, el funcionamiento de este centro de tecnificación por la experiencia, bueno, por los meses que llevas aquí en comparación con lo que es el funcionamiento de la federación? ¿Crees que será adecuado, que pueda haber mejoras en ciertos aspectos? O... Hombre, el centro, que actualmente hay más de 20 chavales aquí internados y trabajando, podría ir mejor, no va mal, tenemos que decirlo, pero nuestra preocupación es si realmente hay una continuidad. Por parte de la Federación Española estamos intentando que los senior B, es decir, que los chavales no tengan que salir del centro a los 18 años, sino que puedan mantener su progresión hasta los 22, 23 años dentro del centro. Entonces, esta es una de las claves de mejora del centro. Los chavales están entrenando dos veces al día, fines de semana se van a casa, que posiblemente aquí también se podría ampliar con unos pequeños stages en los fines de semana en Tui, por ejemplo, está cerca para hacer kilómetros, y ya con el fin de semana pues estás mucho más tranquilo, no tienes la prisa ni el agobio de las clases, y en todos los demás centros pues esto es cuando más se trabaja, justamente los fines de semana. Y en los clubs de remo, cuando más kilómetros haces, justamente es el fin de semana cuando la gente tiene el libre. Y luego el tema de la ubicación es un poco complicada, el material está muy apretado, luego el río no es bueno, pero no tiene una pista de regatas, digamos, no tenemos 2.000 metros en línea recta. Esto evidentemente no lo puedes mejorar porque la naturaleza ha diseñado el río, pero es una de las cosas que faltaría, ¿no? Tener un campo de regatas cerca donde tú realmente puedas entrenar pues series o incluso hacer pequeñas competiciones en el medio de un campo de regatas. En este trabajo hablamos de Paula y de Damián, de su progresión desde el club a lo que es la federación. Sabemos que tú los conoces bien, ¿cómo ves sus resultados actualmente y cuáles pueden ser sus aspiraciones? Hombre, Paula, tanto Paula como Damián, que han estado conmigo en el equipo nacional, son peso ligero, son categoría de peso ligero. Paula ha hecho una progresión muy buena, siempre ha ido, ha estado en cabeza del equipo, tanto juvenil como a senior B, es decir, estaba siempre en el grupito de talentos que ya destacaba un poco, no destacaba mucho, pero estaba ahí. Entonces, ahora este último año es cuando realmente ha empezado a sacar fruto del trabajo de varios años y ha obtenido, bueno, junto con otras niñas, pues un magnífico resultado en el Campeonato del Mundo, donde han quedado quintas en el 4 School. Y si su progresión sigue tal como va actualmente, yo creo que Paula le puede llegar bastante más lejos todavía. Damián es un remeo juvenil, era muy buen remeo juvenil, y en senior ha dejado un poco, es decir, él ha dejado durante una época de entrenar fuerte, ahora está recuperando su nivel. Damián es una persona que físicamente podría llegar a ser un buen ligero, como en España hemos tenido aquí mismo Sun Sunegui y otros, pero le falta la experiencia, el trabajo y los años de acumulación de kilómetros y de entrenamiento. Son dos personas que se toman el deporte bastante serio,
Y yo creo que si continúan y tienen el apoyo suficiente por parte de la federación y del centro, todavía pueden dar mucho ayuda. Y ya para finalizar, ¿cuáles crees que son tus, o cuáles esperas tú que son tus aspiraciones para el futuro, teniendo en cuenta el transcurso de los resultados de la Federación Española hasta ahora? ¿Cuáles son tus aspiraciones, digamos, a nivel del Mundial de Sevilla este año o a las Olimpiadas de...? Hombre, yo mi aspiración no va tanto en resultados, sino en construir realmente un sistema de funcionamiento en la federación que permita de que no nos pase lo que nos ha pasado en los últimos años. Es decir, que llega un momento que tenemos un bache tan grande de gente, de remo, de remeros, que casi no tenemos remeros en el equipo olímpico. Es decir, yo me planteo mi trabajo en la federación en dos líneas. Una, los programas de tecnificación, o el programa nacional de tecnificación, donde entran la detección de talentos, la tecnificación, los centros de tecnificación, es decir, que todo funcione mucho mejor, no descuidar la base, este sería el lema, sino apoyar la base al máximo, formar y educar a jóvenes remeros para asegurarnos la base y además una buena base. Y por otro lado, me planteo la formación de técnicos. Que estos son los dos retos que yo tengo actualmente en la federación. Es mi trabajo, evidentemente hago ambas cosas, pero realmente es un reto para mí. Si yo dentro de unos años se ha consolidado el programa de tecnificación y detección de talentos, por un lado, y todo lo que es la Escuela Nacional de Entrenadores y funciona la formación de técnicos, yo creo que entonces sí que me sentiré satisfecho, porque es lo que actualmente falla en esta federación española. Es decir, tenemos material, tenemos dinero, tenemos técnicos en el equipo nacional, pero nos falta, digamos, una buena formación para técnicos de clubs y cuidar más todo lo que es las categorías inferiores, es decir, la base. Sacar la base de España para que hagan regatas internacionales, para que se tecnifiquen, para que vayan cogiendo experiencia.